Personal de Zapal está clausurando tenerías en la ciudad porque derraman cromo y sulfuro en el drenaje. Además, hoy hay una manifestación en la que los curtidores protestan ante Zapal para que les deje trabajar. Algunos trabajadores de las curtidurías mencionaron que continuarán con los procesos húmedos y retirarán los lodos mediante pipas. Mira, vamos a seguir trabajando a medio de pipas. Sí nos va a salir un poco más caro, pero tenemos que seguir trabajando. Mira, yo tengo un montón de trabajadores que tengo que seguir manteniendo y no hay de otra, sino que seguir trabajando con ese medio y que se lleven las pipas, perdón, los lodos con las pipas. Para m.com.mx informó Pedro Madrazo.